Saving my light when you come back, and I'll hold out for you are the sky, and my skin burns from tears that I left. Well, they see. Muchas gracias, Suena Indie. Yo soy Nietzsche. Mi acercamiento con la música empezó de muy chiquita. Fui a un colegio que le daba mucha importancia a la música. Desde chiquito ya nos hacían elegir un instrumento. Al principio, a los 7 años, a los más bajitos, yo formaba parte de ese grupo, nos hacían tocar el violín y los más altos tocaban el cello. Y después, al año siguiente, nos daban la opción de elegir un instrumento y yo elegí tocar el clarinete, y durante 9 años, más o menos 10 años, estuve tocando clarinete, y a la par empecé a sentarme bastante a tocar el piano y la guitarra, y fui ahí aprendiendo a tocar esos instrumentos y a la vez a cantar, que era algo que también hacía desde muy chica, pero me daba mucha vergüenza y no se lo mostraba a nadie, hasta que un día le mostré a una amiga una grabación mía de The Scientist, la canción de Coldplay. Y me daba tanta vergüenza que le dije, bueno, tomá, escuchá esto con auriculares, apagué la luz del cuarto y me fui. Y después de un rato entré y mi amiga no me creía que era yo la que cantaba. Así que me dijo, bueno, empecé a mostrarlo, era algo que a mí me encantaba hacer, pero me daba mucha vergüenza. Así que empecé a mostrarlo y después de un intento fallido de tocar por primera vez en un bar acá en Hurlingham, de donde soy yo, porque nada, fuimos al lugar y antes de que llegara toda la gente, estábamos bajando los instrumentos del auto con mi hermano que me ayudaba, y entraron unos tipos armados y bueno, robaron ahí en el lugar, y bueno, así que esa noche se vio frustrada, y menos mal que no pensé que era una señal del mundo, del universo, porque si no hubiera dejado de tocar, pero no, nada de eso, seguí tocando. Y bueno, así llegué a conocer a Fede Petro, que es el organizador de Open Folk. Lo conocí porque una amiga le pasó una versión que hacía yo de Hallelujah, y él me contactó y me contó esta movida hermosa que hacen los chicos de Open Folk, y me invitó a cantar allá. Y hoy sigo cantando ahí porque es un lugar que amo, la verdad, me encanta. En cuanto a los proyectos actuales, estoy saliendo a tocar mi disco que saqué en septiembre del año pasado, y es algo que disfruto mucho tocar en vivo, cada vez más la verdad, y disfruto tanto tocar sola como en formato banda. Así que en cuanto a esos proyectos actuales, está enfocarme mucho en disfrutar esto que es tocar en vivo, así que eso es muy lindo. Y en cuanto a los proyectos futuros, trato de no pensar tanto, pero la verdad está mi mente enfocada en salir a tocar y tocar más por distintas provincias, conocer más y también seguir componiendo, que es algo que sigo haciendo y me encanta. Es algo que no puedo compararlo con la sensación, digo, de hacer música, no la puedo comparar con otra cosa, la verdad, y me encanta eso. Disfrutar, básicamente, lo que la música genera, y no perder nunca ese valor de lo que la música puede generar, tanto en mí y en otras personas. Así que, nada, disfrutar de la música. Y para el final, los dejo con la canción All the Cows, que es una canción que hice con mis sobrinos, participaron ellos en los coros, y es una canción que me encanta porque tiene una cosa muy alegre y muy lúdica que representa muy bien los niños. Así que muchas gracias por invitarme al programa. Zona Indie. You live in a town where everything is bright and we can visit all the cows and visit all the cows. I live in a town far away from you, but they speak the way you do. They speak the way you do. Now I need a close to me so we can
Maybe it will.